Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a nuestra sección Series de Terror, ya sabéis, es el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Bueno, hoy vamos a empezar mandando unos saluditos, estaban pendientes, se me olvidó en el capítulo anterior. Saludito para el amigo Tú Merlos, saludito para el amigo Shaco Anaset y saludito para el amigo Tommy Palma. Tenía pendiente mandar un saludito a estos tres suscriptores. Saluditos, chavales. Y bueno, es la segunda vez que grabo este vídeo. Y es que me ha pasado una cosa muy curiosa. Bueno, no sé si recordaréis en el capítulo anterior. Bueno, yo creo que vamos a ir directamente mejor al lugar donde es. Vamos por aquí. Por aquí. Bueno, como os comentaba en el capítulo anterior, pasamos. Bueno, esta zona ya la vimos. No sé si os acordaréis. Es que me he tirado hace un rato dando muchas vueltas. Bueno, aquí nos pide que hagamos la foto. Esto creo que ya lo hicimos, pero bueno. Nos revela que dice, en la foto se ve otro. Bueno, será otra lámpara votiva encendida. Me pregunto si habrá algo allí. Vale. Bueno, cuando veamos algo así, ya sabéis que hay algo detrás. Bueno, lo que os quería comentar. Es la segunda vez que grabo este vídeo porque he estado dando un montón de vueltas. Porque me he quedado atascado en un puzzle, pero porque es un puzzle muy, muy cabrón. Muy cabrón en el sentido de que ya puedes ser muy listo, que no ves la relación para sacarlo. Es aquí, en esta zona de aquí. No sé si os acordaréis, estuvimos toda esta zona de por aquí, ya la estuvimos explorando. Y llegamos aquí a una puerta que tiene unos símbolos, ¿vale? Voy a explicaroslo para que lo veáis. Bueno, veis una especie de lo que sería un reloj, ¿no? Con unos diales. Dice que hay botones con caracteres. Que bueno, este dispositivo debe abrir la puerta, que hay algo grabado, pero que está arrancado, solo ser una parte. Dice, apenas puedo distinguir las palabras ritual Shinto y el ritual de estrangulamiento. Y esperar el día D entre las palabras arrancadas. Vale. Y nos pide que marquemos como una especie como de diales. Sí, como si fuera un reloj, ¿no? Un reloj que lo normal es que este sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. El 10, bueno, ni siquiera está el 11, ¿vale? Bastante curioso, ¿vale? Bueno, pues nos ha mencionado el ritual de estrangulamiento, ¿no? Vamos un momentito. Archivo. Y por aquí tiene que estar en apuntes el ritual de estrangulamiento. Si os fijáis bien, en el ritual de estrangulamiento nos marca dos números. Dice el decimotercer día del decimosegundo mes, una doncella aislada del mundo exterior durante 3.669 largos días. Deberá ser sacrificada para dar poder a la soga, ¿vale? Vamos a apuntar estos dos números, el 13, 12 y el número 3669, ¿vale? Bueno, están marcados en rojo. Se supone que es algo con lo que tenemos que interactuar. Bueno, pues yo después de dar 50.000 millones de vueltas, pero 50.000 millones de vueltas, he tenido que mirar que la solución a este puzzle es la cifra 1312, ¿vale? Pero empezando por aquí, este sería el número 0. Y lo normal, ya sabéis que en el sentido de las agujas del reloj que giran a la derecha, no. Aquí había que girar hacia la izquierda. O sea, un puzzle absurdo, absurdo, porque no te da ninguna pista para que lo. Vienen unos símbolos que no sé si son japonés o chino, a lo mejor, seguramente el símbolo nos diga algo, pero como no ha sido traducido, es estúpido. Bueno, la solución es la siguiente. Partiendo de aquí, que es el número 0, este sería el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Pues simplemente hay que marcar 13-12, que es lo que aparecía ahí. Pero ya digo, de forma absurda, que esto. No me creo yo que, con todos los survival horror que me he jugado, que esto lo haya sacado alguien a la primera. A no ser que los símbolos digan algo. Bueno. Antes de abrir, por cierto. Antes de abrir y continuar por ahí, ¿vale? Vamos a mirar otra cosa, porque aquí en esta habitación. Claro, después de haberme atascado y haber buscado patas arriba, pues todo, pues me di cuenta que, por ejemplo, aquí me dejé un recorte. ¿Veis? Hay un trocito de papel en la grieta, creo que puedo alcanzarlo. Recorte de prensa. En la noche del día 3, la policía fue informada de que cuatro niños no habían vuelto a sus hogares después de las 21 horas. En las aldeas vecinas existe una antigua superstición acerca de niños secuestrados por fantasmas y algunos aldeanos sospechan que eso fue precisamente lo que les sucedió a los cuatro niños. Bueno, pues un recorte simplemente que me había dejado, ¿vale? Pero no es eso lo que quiero enseñaros. Venid por aquí porque hay un objeto que también se me pasó en el capítulo anterior.
Vale. Tampoco es que el jugo sea muy evidente de donde marca algunos objetos. Algunos sí, tienen como una especie de pequeño brillo. Pero otros, nada de nada. Creo que era, a ver, miramos el mapa. Sí, efectivamente, es ahí dentro. Bueno, pues simplemente es un objeto que yo creo que debe ser algún tipo de protección para Miku. Vale, ahora realmente si entras aquí y te fijas, ella está mirando como al suelo. Indica, mira, veis que está mirando ahí. Espejo de piedra. Una hermosa piedra pulida con acabado espejado. Posee extraños poderes. Curioso. Bueno, el caso es que vamos al inventario y nos dice que el espejo de piedra es una piedra pulida como un espejo. En su interior mora un espíritu protector. Bueno, yo creo que esto debe ser algún tipo de, pues eso, como de protección para cuando nos ataque algún enemigo. No es un objeto, creo yo, vamos, que no será un objeto importante para terminar el juego. Es, pues, por ejemplo, igual que el agua sagrada restablece la energía completamente, o la medicina de hierbas nos restablece un poco, pues el espejo este debe ser algo así como que nos protege de algo, ¿vale? Bueno, ya visto esto, que es lo que nos habíamos dejado, vamos a la puerta del dichoso puzzle ese de los numeritos, que claro, venía en chino. Seguramente, si en la localización del juego esos símbolos tienen que indicar algo, alguna pista, seguramente. Pero como no lo han traducido y está en chino o en japonés, pues a ver quién demonios saca eso. Estúpido, ¿eh? Ya digo, estúpido. Porque me ha hecho dar, pues, como tres cuartos de hora de vuelta buscando hasta el último rincón. En fin. Bueno, entremos ya, que esto debe estar abierto, ¿no? Por aquí. Fantasma. No sé qué pasaba ahí. Es la chica del kimono. A ver. Está mirando aquí. Aquí una cómoda japonesa muy antigua. No veo que tenga nada de especial. Vale. No parece que haya nada en los cajones de la cómoda. Muy bien. Voy a mirar hasta, vamos, hasta debajo de los cajones. Porque aquí tiene que haber algo. En la caja hay mezclados kimonos y muñecas. Vale. ¿Qué dice aquí? Mira, ahí brilla algo. Vale, correcto. Agua sagrada, vale. Encontré un trozo de papel medio quemado en el estante. Parece un viejo artículo de prensa. Un lugareño ha encontrado a la niña que desapareció hace 3 días en la zona de la montaña y muro. Y que se rumoreaba que había sido secuestrada por fantasmas. Vaya, hombre. Está cansada, pero se encuentra bien. La policía tiene previsto esperar a que se recupere para preguntarle por los otros 3 niños. Sí, recuerdo que leí en un recorte que eran 4. Los padres de la niña llevan perdidos desde el día después de su desaparición. La policía busca un hogar de acogida para la pequeña. Muy bien. A ver, ¿qué es eso que está brillando tanto ahí? Medicina, vale. No parece que haya nada útil. Vaya, vaya, os acordáis de esa foto, ¿verdad? Siento una poderosa presencia que viene del fondo de la sala. Seductora. Ahí va. La gran fuerza de Bartamal ha desaparecido. Ha quemado un sello y había una puerta arriba donde estaban todas las velas con un sello. Bueno. Iremos a investigar esa puerta ahora. A ver. Eso es. El control a veces hace cuñaladas. No me gusta ni un pelo eso. Vale. Más cositas para probar. A ver. Son grandes baúles. Nada por aquí. ¿Qué miras ahí, Miku? ¿Este? No parece que haya nada en los cajones de la cómoda. Y ahí brilla algo. ¿Qué es eso? Piedra espiritual. A ver eso de las piedras espirituales. Que lo vi el otro día también. ¿Dónde está? Tengo 5. Piedra con poderes ocultos. Activa las funciones extra de la cámara. Vale. Esto imagino será para potenciar el disparo de la cámara. Muy bien. Las funciones extras tienen que servir para algo, de luego. Vale, pues ya no hay nada más. Espera un momento que le he dado que se baje. A ver.
que no sé si puedo continuar por ahí arriba, parece que sí. A ver. Claro, pero la animación es entera. ¿Puedes subir otra vez? Sí. Es que me parece que hay una plataforma, no sé si es una pasarela, no sé si os habéis fijado. Justo lo alto de aquí, a la izquierda. Que a lo mejor por ahí puedo continuar andando. A ver, por aquí. Esto. Sí, efectivamente. A ver. Hay varios trozos de papel dentro de la caja. Parece que pertenecen a un diario muy antiguo. Anotaciones del viejo diario. 20 de mayo. Por fin nos trasladamos a la mansión Imuro. Nos ha llevado tiempo tramitar todo el papeleo con los funcionarios locales. Tal como esperábamos, aquí el aire es fresco. Le vendrá bien a Jae y su mala salud. Parece que a mi hija Mikoto también le gusta esta zona. Ya ha hecho amigos y se lo está pasando. Hay veces que noto ciertos errores en la traducción. Fijaos, dice ya ha hecho amigos y se lo está pasando bien. Bueno, Jae cree que esta vieja mansión da un poco de miedo, pero pienso reformarla para que sea más habitable. Cuando entre de lleno mi investigación. Lo mejor de vivir aquí es que no tengo que salir para hacer mi investigación. Todo está aquí, en la mansión. Me viene bien estar junto a Jae todo el tiempo. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿No? Vale. Acordaros que hemos roto ese sello y había una puerta que tenía un sello. La misma que le hicimos la foto. Me da mucha rabia y mucha... Que haya puzzles... No, no me jodas, macho. No deja interrumpir la animación, tío. Me da mucha rabia que haya puzzles que sean tan injustos con el tema de las pistas. O sea, los puzzles tienen que ser que tengan alguna lógica. Si no tienen ninguna lógica o si le falta que traduzcan esos símbolos, que vete a saber lo que pueden significar, porque no sé ni japonés ni chino yo, pues me parece una puñeta, sinceramente. A ver. No parece que haya nada en los cajones de la cómoda. Muy bien. Está mirando ahí. Bueno, primero mira esto, a ver. En una esquina de la habitación hay un viejo traje de armadura. Sí, ya hemos visto alguna vez. Hay algo dentro de la caja. Película del 37. Vale. A ver, no te atasques. Bueno, pues parece que está todo mirado, ¿no? Vamos a ir donde el sello, donde os dije yo. Vale, la habitación del sello. Vale. Seguro está mirando a Miku a la derecha. Por aquí. Pues eso, lo que os decía, muy injusto los puzzles que son así, de verdad, de puñeteros. No me gusta nada mirar guías, pero joder, es que hay veces que dices, esto es absurdo, no tiene ninguna razón de ser. Y efectivamente ese puzzle es así. Que tenemos invitados. Doteji. A ver si puedo. No, me coge. Bueno, pues he podido pasar a través de él. Condenado. Dios, muy buenas. Disparo al corazón. Bueno, yo diría más bien casi todo el rostro, pero bueno. Vale. Bueno. El sello no está, efectivamente, lo que yo le dije. En la puerta el sello no está. Podemos abrirla. Adiós al talismán. Ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta. ¿Quién será la niña esa del kimono que nos está indicando... prácticamente por donde tenemos que continuar? Vale. Sangre en el suelo. Despacio, cuidado, enemigo, Kirie, dice. ¿Dónde estás? ¿Se ha ido? ¿Sí? Se ha ido. No. Vale, hay una foto con... para dispararla con un talismán. Sí, pero no, el enemigo se ha ido. Vale, vale. Espacio, Está vibrando el mando, lo nunca he visto. ¿Qué es lo que intentas decirme? Vale. Algo brilla. Hay varios trozos de papel en el suelo, parecen parte de un cuaderno. Líneas del cuaderno negro.
13 de septiembre, 3 de la tarde. Tomoe empeora por momentos. No deja de temblar y sigue murmurando las mismas palabras una y otra vez. No sé si lo que le pasa es algo sobrenatural o no. Bueno, está mal escrito. En cualquier caso, creo que lo mejor es que nos vayamos cuanto antes. Tomoe se encuentra muy mal. Ni siquiera puede moverse. Supongo que tendría que buscar yo solo la forma de salir de aquí. Incluso si esperamos a que nos ayuden, dudo que nadie venga a buscarnos. Muy bien. Vale. Otro sello, ¿no? Vamos a dispararle una fotito. En la foto se ve otro lugar. Esas muñecas yo las he visto en algún sitio. Me suenan. Vale. Con lo cual, hasta que no vaya donde el sello, donde he hecho la foto, no me puede hacer nada. Voy a la otra puerta que he visto ahí. El llanto de un niño. En la foto sobre otro lugar. Parece una rueda de molino o algo así, ¿no? Ni idea. Eso sí que no lo he visto. El otro de las muñecas me suena, pero ese no. Bueno, sigamos mirando por aquí. A ver. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Lo primero, de mapa. Uf, una zona muy grande, ¿eh? Vamos a ir, según está mirando Miku, hacia la izquierda. Por aquí, mira. Cógelo. A ver, ya empezamos, macho. Piedra espiritual, vale. Ahí brilla algo también. Una cinta a la escalera del santuario. La cinta roja 2. Investigación 2. September 11. 11 de septiembre, 8 y 16 de la tarde. Hemos buscado por toda la mansión, pero seguimos sin encontrar a Koji. Aunque es cierto que esta mansión es enorme, la verdad es que ya deberíamos haberla encontrado. ¿Se habrá marchado ya? Desde que hicimos las fotos ayer, no para de hablar. ¿Más sogas o algo así? Vale, ya sé quién es el tal Koji ese. Vale, ya está. A ver. Ahí hay algo. ¿Veis? Me está parpadeando. A ver, espera un momento. Ahí. Mujer dolorida. Esto debe ser alguna especie. Fíjate lo que te digo. Algún tipo de coleccionable o algo así. ¿Vale? ¡Ey! Señor Takamine, sálvame. Vale. Se ha ido por esa puerta. Antes de abrir esa puerta, vamos a seguir mirando por aquí. Unas lápidas. Aquí hay un monumento de piedra. Tal vez sea una especie de lápida. Sí, es lo que he pensado yo. Vale, algo más brilla por ahí. Nada. ¿Qué ocurre, Nico? Lo mismo de antes. Ah, no, es la puerta del sello. Vale. Déjala. Ya le hemos hecho la foto. Bueno, pues solo podemos seguir por aquí. Despacio.
Hay una cinta a mis pies. Cinta roja 3. Atentos porque nos han dado un nombre, Kirie. Vale, esta rueda es la que le hemos hecho la que hemos visto antes en foto. Una enorme noria recoge el agua. Bueno, vamos a revisar la cinta 3. September 12th, 12 de septiembre, 9 de la mañana. I found Koji. He encontrado a Koji. His death was just su cuerpo se parecía al encontrado en la aldea de las montañas. No tenía la cabeza ni las extremidades. No puedo creer lo que está sucediendo. Vaya. Pues tampoco es que nos digan mucho, ¿eh? Ya, sí lo estoy viendo. A ver. Sí lo estoy viendo. Espérate. A ver. Parece que no me deja entrar, ¿no? Ahí. Eso rompería uno de los sellos de atrás, ¿no? Mujer arrastrada. Correcto. Y el otro era relacionado con una muñeca. ¿Dónde he visto yo muñecas, tío? Bueno. Vamos a seguir explorando. Por cierto, el mapa que nos dice. El mapa nos dice es una zona muy grande. Esto hay que explorarlo bien, ¿eh? Algo. No, se ha ido. Ahí. Los faroles. La lámpara del jardín de la foto está encendida. Coloco la foto en mi archivo. No entiendo muy bien, a ver. ¿Qué dice? La farola del jardín no está encendida. A ver. Aquí brilla algo. Parece que no puedo ir más allá. Si, lo que quiero es que te agaches a coger eso. Espejo de piedra. Ya llevas el número máximo de objetos permitidos para este objeto. Sí, pero no dice exactamente qué demonios es el espejo de piedra. Luego lo miraré. Piedra pulida como un espejo. En su interior mora un espíritu protector. Debe ser que cuando nos ataquen nos protegerá de un impacto. Vale. Fijaos, he hecho la foto y me dice que está encendido este. Ese está encendido, se puede ver. Este está encendido también. Y estos dos también están encendidos. Esto tiene que tener algún significado, pero quizás no lo hemos descubierto todavía. Sigamos mirando. A ver. Vale, pues ya está. Parece que esto de los farolillos... Ya está, porque por ahí no puedo continuar. Voy a investigar este trozo de pasillo que hay aquí. A ver si hay algo ahí. Tal como voy, recto, venga. Y vamos a volver atrás a la puerta que hemos abierto el sello. He venido por aquí. A ver. No, es la otra, en el otro lado. Hay un trozo como de pasillo ahí detrás. Que no he llegado antes a entrar. Y hay un objeto, efectivamente, que brilla. Hay una caja con película en el suelo. Ah, vale, munición para la cámara. Tengo que probar un poquito más la munición del 37, ¿eh? Esa, de carte 37. El próximo fantasma que nos salga vamos a probarlo. Aunque sea un fantasma sencillo. Por probarlo, ¿sabes? Y ver cómo va. A ver si nos sale aquí alguno. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? La voy a cargar ya, por si acaso. Cinta del 37, película del 37. Vale, perfecto. Vale. De los dos sellos hemos roto uno, ¿vale? ¿Cuál? Pues vamos a verlo, a ver. ¿Y esta puerta? Ah, pone que está cerrada, vamos a ver. Firmemente cerrada. Vale, el emblema, sí, eso lo hemos visto antes también. Vale, aquí creo. A lo mejor si conseguimos un emblema podremos abrir este tipo de puertas que tienen. Pues eso, el. Como el grabado del emblema en sí.
Vale, hemos abierto la de la muñeca, no, la otra. Y era, creo que la primera que veíamos, la de aquí, esta. Sí, efectivamente, no tiene el sello ya. Vale, adiós al talismán. Cuidado, ¿eh? Kirie. ¿Viene? ¿Vienes? ¿Sí? No, se ha ido. Cuidado, ¿eh? Que hay un agujero. No nos llegamos. Vamos a ver. ¡Anda, la muñeca! Pues yo juraría haber visto en otro lado las muñecas, tío. Sí, mira, me está indicando aquí. Venga, fotito al pajarito. A ver. Ahí está. Niño espectador. Vale, con eso rompemos el otro sello, correcto. Cuidado, cuidado. Un niño fantasma, ¿eh? Venga, chúfale. ¿Dónde viene? Arrastrándose. He hecho una tontería ahí como un piano, porque no le he dado. A ver. Está arrastrándose por el suelo. ¿Dónde está? Condena. ¿Dónde? Ahí. Ahí sí le hemos hecho. Oye, pues tampoco le quita tanto, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa? Que se me ha quedado pillada. Es que, macho. Suelta, hombre. Se ha quedado pillada, tío. No sé si por el ataque que nos ha lanzado el colega. A ver, suela. Ahí le hemos metido 110 de daño. Muy bien. Ah, efectivamente, cuando chilla nos paraliza. Claro, por eso yo decía. Vale. Suelta. Cuidado, chicos. Cuidado, que nos estamos metiendo en problemas, ¿eh? Vamos a echarnos algo de medicina y demás. Sí. Eso es. Vale, vamos, muévete. Viene, ¿no? Al suelo, que viene arrastrándose. Estás. Adiós, muy buenas. Los que se arrastran por el suelo son muy puñeteros. Es difícil enfocarlos. Además, parece como que si parpadearan. Al parpadear, mientras están, pues eso, como parpadeando, no les puedes enfocar. Hay algo brillante encima del estante. Piedra espiritual, muy bien. Kirie, Kirie. Vale. Bueno, antes de mirar eso, mira. Varios trozos de papel en el estante. Parece que forman parte de un cuaderno rojo. Líneas del cuaderno rojo. 12 de septiembre, 1:45 de la tarde. Mi sexto sentido me dice que aquí hay niños jugando. No consigo verles, pero no hacen más que llamarme. ¿Juegan a la trampa del demonio o tal vez al escondite? Puede que sean los niños de aquella foto. 12 de septiembre, 4:30 de la tarde. En aquella sala había cabezas humanas, a montones. Las cortó el patriarca de la familia Imuro. Todas intentaban decirme algo. Nunca debí haber venido. Debería haber confiado en mi sexto sentido. Bueno, son las cosas que pasan, ¿no? A ver, ahí hay una especie de joyero. Nada. Y la muñeca es esta, nada, ¿no? Hay algo dentro de la caja en el estante. Piedra espiritual. Vale. Hay una mampara corredera. No veo el porche. Muchas muñecas japonesas sobre una alfombra roja. Llevan bonitos kimonos. Parecen caras. Seguro. Nada por ahí. Bueno, vamos a ver esta de aquí. ¿Qué tiene de especial? Una muñeca de pelo largo y un kimono blanco. Está atada con cuerdas sagradas. Idolatrada. A ver. Y de aquí no hay salida, claro.
No. Pero tenemos la otra puerta que hemos roto el sello, ¿vale? Al disparar a las muñecas, así que vamos fuera. Que aquí veo que ya no hay nada más que hacer. Hay muchos textos en el juego, pero por suerte son cortitos, ¿vale? Y son como muy directos, que van muy directos al grano. Sinceramente. Esto es un... ¡Eva! ¿Qué demonios es eso? ¿Yo? Enfoca, ¿no? ¿No enfocas? Pues venga, corre entonces. A ver. Vaya, ¿cómo corre esta, no? Corre. Joder, sí que nos coge la Virgen. Date vida ahí. A ver. Medicina de hierbas. Venga, llénate, échate otra. A ver, me voy a meter dentro y aquí dentro de la habitación la voy a poder cazar mejor. Si es que entra. Sí, entra. A través de la pared, ¿no? ¿No? ¿No entra? No. Vaya. ¿Sabéis lo que os digo? Que parecerá una tontería, pero... me gusta más la película de 14, no sé por qué, tío. No tiene gran poder exorcista. Bastante. Bueno, voy a compararla, voy a probarla un poco, a ver. A ver qué pasa si cuando salga no me trinca. Quitan un montón, ¿eh? ¿Se ha ido? Sí, parece que se ha ido. Vale, genial. Eso que me ahorro. Por aquí. Ha desaltado el imán, ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta. Tomoe. Vale, si fijáis, hay algunos fantasmas que aparecen como enemigos. La luz aparece como de color naranja. Pero desaparecen enseguida. Son como que van dando unas pistas. Kiri, Soga, doncella del santuario. Mechero. Dentro queda un poquito de aceite. Detrás está grabado J. Takamine. Mechero. Mechero para encender una lámpara, ¿no? Hay varios trozos de papel en el suelo, parece parte de un cuaderno. Ay, le he dado sin querer leche. Espera, vamos al archivo y lo leemos, no os preocupéis. Líneas del cuaderno negro. Estas eran, ¿no? No, este no era. ¿Cuál era el último que hemos sacado del cuaderno negro? ¿Será este? Este es, 14 de septiembre, 10 de la mañana. La mujer a la que tomo, llamó Kiri, es justo igual que las descripciones de la doncella del santuario de la soga de las leyendas. También hay un gran parecido entre la forma en que se murieron Tomoe y Ogata con las muertes que se describen en la tradición popular. Entonces esa mujer es la doncella del santuario de la soga, ¿no? Pues eso es lo que ponía. Vale, espejo por aquí. Un espejo como el de la entrada. Tal vez los espejos de esta mansión significan algo. Quizás sean como portales, ¿no? Que se comunican unos con otros. Pero espera, no subas. No subas, que aquí hay mucha tela que cortar. Vamos por aquí primero. Ahí va. La he pillado de lado, nada más. Vale. A ver, ¿qué dice? La puerta está cerrada con clavos, no puedo abrirla. Vale. Ha dejado algo. Varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. Mira del cuaderno rojo. El espejo se está rompiendo. ¡Bam! Un espejo roto. Gente en el suelo, por toda la mansión. Tanta gente, toda esa gente. ¿De qué huyen? Y al final, con esa mirada de desesperación en sus rostros, algo viene por aquí, desde lo más profundo de la mansión. Un frío. Es la cosa más fría que he sentido jamás. Ya no sé si es un sueño o realidad. Muy bien. Veamos esta puerta donde nos lleva. No se me olvida que las escaleras atrás nos llevan arriba a algún sitio. Vale.
veamos. Pequeño riachuelo, ¿no? Con agua. Mira. Hay algo a mis pies. Medicina y hierbas. Muy bien. Me ha vibrado el mando. Vale, tenemos un enemigo, chicos. Métele un viaje rápido. Ya, me ha cazado, tío. Es que como se mueve un poco rápido, estamos en defiados, tío. Venga. A ver. Apareció ahí ahora, ¿ves? ¿Y ahí por qué no le he dado, tío? Para acá. No me fija cómo voy de vida. Espero que vaya bien. Vamos. Ahí sí le hemos dado un topetazo. Quieta para... Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se me ha ido ya. Se me ha ido. Muévete. Cuando la pierdo y se me sale del encuadre, lo mejor es moverse. ¿Dónde estás? Ahí. Ahí le hemos metido. Pues sí, quita más la otra película, ¿eh? Esta quita 70. Venga, que le queda un impacto nada más. Ahí va, la tengo encima ya. Muévete para acá, muévete para acá. No, ahora para allá. Eso es. Ahora para allá. A ver, ¿qué está haciendo, macho? Vente para acá. Eso es. Que el control no termina de ser muy fino, que digamos, ¿eh? ¿Dónde está nuestra amiga? Que la he perdido totalmente. ¡Ahí va! Ha venido directa para mí, como lagarta. Fuera. Muévete, muévete, muévete. Cuidado, que se me pone ahí ahora. Para la vela. Adiós. Sí, es verdad que quita menos daño, pero me da la sensación de que encuadra mejor. No sé, a lo mejor son imaginaciones mías. Cinta roja, 4. Desde que vimos a esa niña, he tenido muchas visiones extrañas. Todos los fantasmas de la mansión me gritan y aúllan. No creo que me dejen salir nunca de esa mansión. No sé cuánto tiempo más me mantendré en cuerda. De todos modos, dejo esta cinta. Si alguien la escucha, por favor, contadme lo que me ha sucedido. Pues que ahora eres un fantasma, colega. Todavía espero que esto sea solo un sueño. objeto. Estamos gastando mucha vida, ¿eh? Voy a dejar la otra película cargada, que al final va a ser mucho mejor la de 37. Lo que pasa es que para disparos de... Pues eso, de... Estos que son una especie como de espíritus que son coleccionables y cosas así. Yo creo que bastante mejor gastar de la otra, pero bueno. Venga, observar esta puesta. Hay varios trozos de papel en el suelo, parecen parte de un cuaderno. Cuaderno rojo. Hay una niñita con un kimono blanco que no deja de suplicarme. Esta debe ser la que nos ha ido indicando, que hemos visto que nos ha ido indicando distintos lugares. No consigo concentrarme, su voz resuena en mi cabeza sin cesar. Pero, ¿qué quiere que haga por ella? Ya ni siquiera puedo escapar de esta mansión. Roto. 5 partes. El espejo. Dile al señor Takamine cómo acabar con la maldición. Vale, y ahí tenemos... Hay botones con caracteres. Este dispositivo debe abrir la puerta. Vale.
Solo es una parte. La elegida, doncella y purifica. Vale. La elegida, doncella y purifica. Bueno, vamos a revisar el archivo, que por aquí tiene que haber algo. Estos son los cuadernos. Nada, el apunte este. La elegida. Pues aquí no hay nada. Ha dicho la elegida. A ver. ¿Dónde estaba? En apuntes. Ritual del estrangulamiento. Sacrificada 3669. Vamos a ver. A ver si esto tiene algo que ver. La elegida, doncella y purifica. Voy a apuntarlo. No quisiera volver a mirar la guía, pero espero que no me haga otra pifia. La elegida, doncella y purifica. Vale. Si en la elegida era el número 3669. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 9. ¡Correcto! Vale. Bueno, este era más fácil porque ya sabemos que el orden del dial es empezando por el 0 y hacia la izquierda. ¿Dónde estamos? Porque no sé muy bien dónde estamos. Mira, tenemos un punto guardado más adelante. Parece un patio. Venga. Nada por aquí. Un pozo. Es que no quiero gastar munición con esto, porque lo que hacen es aparecer y desaparecer. No atacan. Bueno, vamos aquí. Bueno, amigos, tenemos un punto de guardado. Y espérate, que voy a coger esto antes de nada. Otra piedra espiritual. Bueno, tenemos un punto de guardado, así que vamos a despedir el capítulo aquí, en este punto. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Espero que os esté gustando la serie. Cualquier cosita, ya sabéis, me la dejáis en comentarios. Os mando un saludo. Cuidad mucho, amigos.